corazón valiente que no teme a lo que siente. ¿Y mi mamá? Tu mamá se quedó dormida jugando con tu regalo. Pero vamos a hacer una cosa. Vamos a dar una vuelta y vamos a dejar a tu mamita durmiendo porque ya está muy cansada. ¿Y qué tal si la despertamos solo un segundito y le preguntamos por mi regalo? No, porque tu mamita está muy cansada y pobrecita, ¿no crees? Tengo una idea. ¿Por qué no me ayudas a llevar las maletas al coche? ¿Sí? ¿Le ayudas a papito? Bueno, trae tu maleta. Es aquí. Usted se queda quieto. No, entramos juntos. Tome, puede ser muy peligroso. Te encanta humillarme, ¿verdad? Eso es lo que has hecho toda la vida, pero no puedes vivir sin mí. Por eso me llamas. Ahora, ¿qué quieres, Fernanda? Ubicar a Luis. Sé que está con Ángela Valdés y la niña y necesito ayudarlo para que se lleve bien lejos a esa mujer. Tú lo trajiste conmigo, ¿no? Necesito que consigas a alguien para ubicarlo. ¿Y yo qué gano con eso? Esto. Esto es solo un anticipo. Fernanda, tú sabes que me vuelves loco, ¿verdad? Contáctame a Luis y vas a tener todo lo que tanto deseas. ¿Es Luis? Luis mató a Ángela Valdés. Mira lo que encontré. ¡Qué raro! Aquí está el mail que Ángela le mandó a Sam. Estuvieron en este lugar. ¿Qué ha pasado? Parece que se fueron. Bueno, hay que buscar muy bien. A lo mejor encontramos alguna pista. Extraño a Ángela. Tengo miedo de que mi papá no la encuentre. Tranquila, mi amor. Todo va a estar bien. Samantha llamó pidiendo refuerzos. Parece... Hola, Génesis. ¿Ustedes piensan que yo soy tonta? No. Yo me doy cuenta de todo. Como de que ustedes dos son novios. No me siento bien. Deberíamos llamar a un doctor. No, Pablo. No, el doctor me dijo algo que no te dije. Me dijo que me tengo que cuidar mucho porque esto es un embarazo de alto riesgo. Ahora ayúdame. No quiero perder a nuestro bebé. ¿Bebé? No hay dudas. Aquí no hay nadie. Perdimos la única pista que teníamos. Tranquilo, Juan Marcos. La vamos a encontrar. Willy, ahora no. Vamos a seguir buscando. Vamos. ¿Qué fue eso? No sé cuánto tiempo voy a soportar las exigencias de Perla. Se cree la dueña de la casa. Y está lejos de Cerro.
Qué bueno que las veo las dos. Quiero pedirles un poco de paciencia con Perla. Es inaguantable. Con esos aires de señora. Sí, pero es una mujer golpeada y no la puedo abandonar. Cuando se recupere, se va a ir. No estoy tan segura. Estelita, te dije que nos íbamos a volver a encontrar y te dije que ibas a ser mi sirvienta. Hola. Soy mucho más que eso en esta casa. Bueno, sí. Porque me puedes servir también de enfermera, al menos estudiaste eso. Ofelia, ¿acaso alcanzaste a terminar la secundaria? Por supuesto, señora. De todos modos, le aclaro que su marido no me pidió el título para acostarse conmigo. Ni para darme un hijo. ¿Qué? Sí, mi hijo es de Darío. Es nuestro hijo. Nació de nuestro amor. Con permiso. ¿Tú sabías esto? No. Me acabo de enterar. Pero, Bernardo, ¿de qué hijo me está hablando? Si ella ha vivido toda una vida para Fernanda. ¿Cuál hijo con Darío? ¿Dónde fue a parar esa criatura? Ay, Dios mío. El hijo de Darío y de Ofelia es Willy. Es Willy, ¿verdad? Sammy, sigo en la empresa y no me contestas. Por favor, estoy pensando que a lo mejor te pasó algo. Sammy, devuélveme la llamada, por favor. Permiso. ¿Se siente bien? ¿Le pasa algo? No. No hay problema. Cecilia, ven. ¿Sí? ¿Tú me mandaste un mail? Sí, junto con el contrato de Brasil. No. Yo no hablo de ese. Yo hablo de este. Ven, acércate. De este. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, no, qué error, me muero! No, mil disculpas. Ay, es que ese mail era para mi novio, que se llama Guido. Ah. Y yo creo que por error se lo envía a usted. Es que Guillermo, Guido. Ay, perdóneme. No. ¿Y lo vio todo? No. ¿Cómo se le ocurre? Yo no haría una cosa de esas. Ay, gracias. Para nada. No, perdón, qué pena. Es que, bueno, yo le quería enviar un video porque terminamos y entonces yo le quería recordar, pues, los buenos tiempos, ¿no? Pero, pues, le envié ese y, va, más bien, creí que se lo había enviado. Ay, no, por favor. ¿Qué pasó? Me muero. ¿Por qué? Por favor, dígame. Que no le envía a usted el video en el que yo estaba totalmente desnuda. ¿No? Ay, perdón, ¿eh? De verdad, es que... Bueno, él y yo nos gustaba grabarnos y nos enviábamos videítos. Ay, qué lástima que eso terminó. Pero bueno, ahora ya estoy single. En fin, perdón, ¿eh? Qué pena. Permiso. Te veo feliz, radiante. Es que hoy es un día para festejar, querido Vicente. A veces me das miedo. ¿Sí? Aquí tiene. Gracias. ¿Y sabes qué, Cecilia? Que no me moleste nadie, excepto alguna urgencia. Estoy de tan buen humor que quiero compartir una copa de champán con mi amigo. Sí, señora. Bueno, con permiso. En ese escritorio que está ahí. Tuve sexo con Luis la última noche que lo vi. ¿Podríamos evitar los detalles? Gracias. Ah. No. De verdad, no quiero mortificarte, sino todo lo contrario.
Es que estoy tan feliz de saber que Ángela Valdés pasó al más allá. Me excita mucho, 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 mucho. Imaginarme a esa zorra muerta. ¿Salud? ¿Salud? ¿Lo ves, Vicente? Hoy. Es tu día de suerte. Pobre Ángela Valdés, ¿no? Pobrecita. Ya se fue. ¿Qué te dijo? Es cierto. Es un embarazo de alto riesgo. Entonces tiene que dejar de trabajar. Que haga reposo. Es tu hijo. Yo misma me voy a encargar de pedir otra mucama en la agencia. Sí, dice que tiene que estar tranquila, que no debe alterarse. Va a ser muy difícil. Vas a tener que estar con ella y olvidarte de mí. Vamos a quedar esta noche aquí. Mañana vamos a otro sitio. ¿No sería buena idea regresar a casa? Mamá puede estar ya despierta. Otra vez con lo mismo, Violeta. Perdón. No vamos a volver a ver a mamá. Hija. Hijita, perdóname, por favor, te mentí. Te mentí cuando te dije que mamá estaba durmiendo porque... porque ella nos abandonó. Ella no nos quiere, mi amor. Ella decidió regresar con Juan Marcos Arroyo. Se fue a vivir con él. Nos abandonó porque papito no tiene tanto dinero como tiene Juan Marcos Arroyo. Yo sé que te duele mucho, mi amor. Pero nunca más vamos a volver a ver a mamá. Tenemos que hacerte cuenta que... que mamá está muerta. Creo que está viva. Caliéntale, caliéntale. Voy a llamar al 911. Sí. Está un poco débil, pero tiene. Está fría, está rígida. No respira. Un amor. Reacciona. Ángela, reacciona.